Procurador, procurador, el tema está en que vamos a tener que cumplir este fallo de la Comunidad Andina de Naciones vendiéndole combustible subvencionado a los transportistas peruanos. Se va a hacer, ¿no es cierto? Hay que precisar lo que vamos a, el análisis que hizo la Procuraduría y lo que está recomendando al Estado boliviano es que se cumpla la sentencia del proceso 02 AI 2020 Perú contra Bolivia. Esa sentencia notificada al Estado boliviano tenía un plazo de cumplimiento que venció el 25 de octubre. Sin embargo, un par de días antes presentamos una solicitud de ampliación, comprometiendo como Estado y como Procuraduría el análisis del cumplimiento de los fundamentos de la sentencia. Pero ¿qué dice la sentencia, John? Declara fundada la acción de incumplimiento por la cual la diferenciación de precios en la venta de combustible que hace Bolivia, en el sentido de que los transportistas de con placa extranjera pagan un precio mayor que los transportistas con placa nacional, vulnera los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia. Eso no quiere decir que necesariamente tenga que vendérseles el combustible a precio subvencionado, sino puede significar también lo inversamente opuesto, que los transportistas bolivianos paguen el precio internacional en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Lo que es cierto es que hemos tenido varias reuniones antes de mi designación como procurador, en la anterior gestión de la Procuraduría y en esta nueva gestión, con las instituciones involucradas por la materia, particularmente con el sector transportes, Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transportes, Viceministerio de Comercio Exterior y otros. Y ellos incluso planteaban igualar el precio internacional del combustible a todas las empresas autorizadas de transporte internacional de pasajeros y cargos y cargo en el marco de la CAN. Y si se están analizando las dos posibilidades, pero lo cierto, John, es que nosotros necesitamos para cumplir la sentencia modificar, derogar, abrogar tanto el Decreto Supremo 29.814 como la Ley número 100. Ambas leyes disponen este pago diferenciado. Ese análisis se lo tiene que hacer de forma urgente. Entendemos que nos van a conceder un plazo mínimo para cumplir la sentencia y lo estamos realizando ya. Hemos, así informaba también el domingo pasado, hemos convocado a las instituciones para esta semana poder hacer una reunión de ya análisis de esas modificaciones a la norma, que no tenemos otra alternativa, tenemos que cumplir la sentencia y además debemos modificar la normativa para cumplir la sentencia. Eso no implica que la normativa va a ser modificada para uno u otro lado, como tú lo planteabas. Está todavía en análisis ello y se va a comunicar inmediatamente tengamos los resultados. Procurador, quiero decirle que tuve una sensación extraña. No puedo decirle, no puedo utilizar una palabra, adjetivo calificativo, pero caramba, es decir, dándole la vuelta, el tema, quiero entenderlo, podríamos no venderles gasolina subvencionada, sino subir el precio de la gasolina a precio internacional para todos los transportistas. Esto es también para los transportistas bolivianos. Exactamente, eso implicaría el cumplimiento de los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia. También recordar a la opinión pública que nuestros transportistas nacionales no únicamente comercian y realizan su carguío en el marco de la CAM, también lo hacen en el marco del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, ATIT. Entonces, está haciendo todo ese análisis complejo que se tiene. Pero lo que también quisiera que se entienda, John, es las consecuencias del incumplimiento, porque no creas que no hemos analizado, porque hay dos opciones, ¿no? Cumple la sentencia o no cumples. Ahora, para no cumplir, obviamente tienes recursos que se han agotado ya dos de ellos, uno podríamos hacerlo en un año, pero ¿con qué resultado? Vamos a llegar a lo mismo seguramente. Y en caso de incumplimiento o desacato, se va a iniciar de oficio por el Tribunal Andino o por Perú una acción sumaria de incumplimiento que va a generar sanciones para el Estado boliviano. Y esas sanciones pueden implicar la restricción o suspensión total o parcial de las ventajas del Acuerdo de Cartagena, preferencias arancelarias, pues nos empezarán a gravar producto por producto y nuestros productores, nuestros propios transportistas, van a ser afectados en mayor medida. Pero procurador,
A ver, si se toma esta decisión de vender el precio del combustible a precio internacional, se verían perjudicados nuestros transportistas bolivianos también. Se está haciendo ese análisis, como te digo, la normativa interna que debemos modificar se refiere específicamente a la Comunidad Andina de Naciones, al cumplimiento del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, hay otra normativa, otros acuerdos, como la TIT, que regulan también la posibilidad de que los transportistas bolivianos sigan siendo subvencionados en cuanto a la venta de combustibles se refiere. Se está buscando la mejor fórmula para cumplir la sentencia, y esa mejor fórmula es modificar las normas que han sido, digamos, recurridas de incumplidoras del Acuerdo de Cartagena. Esas normas van a ser modificadas. Cuando tengamos un proyecto normativo, tanto de la Ley 100, modificatorio en algunos artículos, como del Decreto Supremo 29, ya olvidé el número, 29.814, vamos a tener seguramente una claridad en cuanto a la estrategia que estamos haciendo para cumplir la sentencia. Ok, ¿tiempo tenemos? ¿Hasta cuándo, procurador? El plazo se cumple el 25 de octubre. Entendemos que con la solicitud que se hizo oportunamente nos van a ampliar al menos 3 meses más. Y bueno, en enero tendríamos que estar cumpliendo la sentencia, o al menos con el proyecto normativo, esperemos en trámite en la Asamblea Legislativa y en UDAP, el decreto supremo, que va a cumplir los fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia. Ok, solamente para ir a lo específico, procurador, ¿qué tendría que decir el decreto 29.814 y la ley 100 modificada para poder tener un mejor escenario de respuesta ante esto? Yo veo dos posibilidades de redacción, no la tengo todavía en la mesa ni en la cabeza, pero veo dos posibilidades de redacción. Por un lado es la derogación de esos artículos, porque esos artículos regulan la venta de combustible a transportistas con placa extranjera. Se derogan los artículos, cumplimos la sentencia y al final todos, como tú decías en tu programa ayer, cobran, o mejor dicho, compran combustible a precio subvencionado. Y la otra opción, la que yo planteo, es modificar esos artículos y permitir que más bien los transportistas bolivianos paguen nomás el precio internacional en el caso de la CAN, pero pueden beneficiarse con otros escenarios como la TIT para seguir pagando el precio subvencionado. A eso iba, procurador, porque aquí, ayer, y gracias por escuchar la FIDE, gracias por escuchar el programa, decíamos, claro, esto puede comenzar con los transportistas peruanos, pero en el marco de la CAM, esta serie de beneficios pueden extenderse a todos los países miembros de la CAN que vengan a Bolivia. Al final, no siempre transportista, alguien que viene con su auto, ¿no? Puede decir, aquí, véndame gasolina subvencionada. En el marco de la CAN, esos van a ser los beneficios, por ejemplo. Esto podría evitarse subiéndole el precio de la gasolina a precio internacional. ¿Cuánto lograría costar en este caso el litro de gasolina? No, el costo social es muy grande para el Estado. Nadie se animaría a quitar la subvención al combustible. Lo que sí puedo aclarar respecto a tu pregunta es que únicamente aplica este costo subvencionado o no subvencionado, que es la discusión que se tiene ahora para cumplir la sentencia, a los transportistas que están exportando o importando productos de Bolivia a Perú y viceversa. No va a aplicar en ningún caso a otros países con los que no tenemos frontera, me refiero a los de la CAN, a Colombia o Ecuador, y sí va a aplicar por eso en el caso peruano. Perú hizo la misma reclamación como un antecedente, John, al Ecuador, y también la sentencia salió en los mismos términos. El Ecuador está haciendo el mismo análisis que nosotros ahora para modificar su normativa en lo que se respecta al cumplimiento de la sentencia de la CAN. Ok, vaya. Habrá que esperar, difícil. Porque usted sabe, el procurador, si le vamos a subir el precio al transporte internacional que trae productos de ida y vuelta, los productos van a subir y las cosas van a subir. Y es todo en efecto boomerang, ¿no? ¡Wow! Exactamente, aunque actualmente los transportistas peruanos pagan el precio internacional, ¿no? Ok. Pero ellos nos quieren apretar, ¿no, procurador? Nos quieren apretar ahora Sí, con la calidad del yo. combustible al otro lado, que si el combustible no está como ellos quieren, como su norma, van a echar la gasolina al río nuestra y que compren en la próxima gasolinera los transportistas bolivianos, por ejemplo. ¿Qué tal esa? No, gracias, John. Y yo me he hecho una pregunta, justo quería lanzarla en tu programa. Esta ley emitida recientemente por el Perú,
donde está poniendo una serie de controles y de cierta forma vulnerando también el ordenamiento jurídico comunitario, no es susceptible de una demanda que vaya a presentar el gobierno boliviano, y la respuesta te la va a dar el abogado del Estado, es que sí estamos analizando la posibilidad de demandar al Perú por esa ley que es contraria también al ordenamiento jurídico comunitario y particularmente a los mismos principios por los cuales nos han sentenciado: trato nacional, no discriminación y libre competencia. Por esa razón estamos analizando también, yo sé que es por cuerda separada, pero es importante la mención que has hecho, una demanda presentada en el marco del Tribunal de Justicia contra Bolivia por la ley emitida por el gobierno peruano. Esa es titular, de hoy, procurador. Titular de hoy es que Gracias. la Procuraduría está pensando demandar a Perú por el tema de la ley sobre la calidad de la gasolina. ¿Sí? Exactamente, y lo vamos a hacer con argumentos, con las reuniones que vamos a tener con las entidades cabeza de sector y con las entidades competentes como la ANH para demostrar que esa ley también es vulneratoria del principio o de los principios de trato discriminatorio o de no discriminación, libre competencia y trato nacional. ¿Ya les pagamos a los abogados que deberían defendernos en esto? ¿Ese bufete extranjero? Y qué buena pregunta, porque hemos pagado más o menos ya el 90% cuando yo asumí el cargo, y no estoy haciendo alusión personal a nadie, estoy hablando de gestión institucional. El estudio jurídico internacional Fidelidad Legal, Fidelec, ya recibió el pago de aproximadamente 130 mil dólares por los servicios profesionales que prestó en esta controversia entre Perú contra Bolivia, que terminó con la sentencia que estamos hablando en tu programa. Falta pagar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato y un monto mínimo, con lo cual se va a hacer un 145 mil dólares que se había acordado de pago a este bufete. Y yo soy muy crítico al respecto y lo voy a volver a hacer en este caso. Hay casos en los que agradezco la experiencia, la trayectoria y el trabajo realizado como el bufete Dekker París, que recientemente nos dio una buena noticia del laudo arbitral que se emitió con respecto a la empresa minera Orlandini, que además es abogado en otros arbitrajes de inversiones también, pero soy crítico con un bufete como el de Fidelidad Legal del Ecuador, que ha hecho un trabajo que lo podía haber hecho el abogado boliviano. Por eso mi propuesta es bolivianizar la defensa de los intereses del Estado. Este trabajo que ha realizado, este análisis que ha hecho para presentar los alegatos, los fundamentos, la prueba antes de dictarse la sentencia que hemos hablado en tu programa, podía haberlo hecho y con mayor razón el abogado boliviano, porque se ha hablado de la norma boliviana. Lo que se ha puesto en discusión es la ley 100 y el decreto supremo 29.814. Esa normativa la conoce mejor el abogado boliviano y podría haber demostrado que esa normativa no es tan diferente a la normativa peruana o ecuatoriana o colombiana y que no vulnera la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. Pero bueno, se ha contratado un bufete externo, se ha pagado ya 130 mil dólares, que me parece excesivo en el monto que se ha pagado, pero bueno, ya estamos en eso, ¿no? Bien. Lo voy a sacar del papel de procurador un ratito para hablar con César Siles. El doctor César Siles, ayer hubo una sindicación a su persona en una entrevista. La ha hecho Héctor Arce, el diputado del Movimiento al Socialismo, al hablar del caso del Congreso de la UCAEñe y el papel que desempeña y desempeñó el vocal Tahuichi Tahuichi del Tribunal Supremo Electoral. Le voy a invitar a escuchar este pedacito de la grabación de ayer, por favor. Yo estoy convencido de que este vocal es un vil mentiroso, pero además es un cobarde, John. ¿Por qué le digo esto? El año pasado, a principio de año aproximadamente, yo le ayudé a agendar una reunión en el trópico de Cochabamba, en Villa Tunari, donde viajó a Tahuichi. Se reunió con el hermano Evo Morales. ¿Cuál fue el objetivo de esa reunión? Fue que él vaya y le informe quiénes fueron los promotores para inhabilitarlo como senador. Y ahí dijo claramente, ¿no? Por instrucción de David Choquehuanca, el que operó en esto fue César Siles, ex viceministro y actual procurador. Asimismo, no solo eso, yo me he reunido unas 4 o 5 veces en su departamento de Atahuichi. Evidentemente hablamos de procesos electorales y ahí lo escuchaba muy bien. Incluso tengo anotado todas las sugerencias, Bueno, está usted recomendaciones que sindicado de ser promotor.
el hecho de que Evo Morales no haya llegado al tema de poder ser candidato a la senaduría, por instrucción del vicepresidente David Choquehuanca, doctor Siles. He escuchado, John, en su integridad, no solamente este fragmento que pasaste y te agradezco, porque me sirve también para hacer tres puntualizaciones. Y como tú dices, esta vez como César Siles y no como procurador. La primera es que, bueno, el señor Arce, a quien sí he recibido en varias oportunidades en mi oficina como viceministro de Justicia, hemos coordinado algunos temas y otros no, nunca tiene pruebas, nunca demuestra las aseveraciones que realice. Y espero que en este caso también lo haga, porque también he escuchado atentamente lo declarado por el vocal Atahuichi. Segundo, que hace mención a que todo el órgano ejecutivo estuviera cooptado por David Choquehuanca o por César Siles, porque habla el órgano ejecutivo, influyó en la decisión de suspenderlo o inhabilitarlo a Evo Morales. Cuando el año 2019, 2020, yo en realidad desde 2017 no era servidor público. Yo dejé de ser director jurídico de la Cancillería en el año 2017 y volví al servicio público el 12 de noviembre del 2020. No era servidor público, no era parte del Ejecutivo, así que no hay una sindicación alguna en mi contra respecto a poder haber hecho alguna injerencia. Y tercero, quizás lo más importante, ¿no? El señor Arce, diputado que lo respeto mucho, hace una sindicación de reuniones que hubiera tenido el señor Atahuichi con Evo Morales. Bueno, le corresponde al señor Atahuichi hacer las aclaraciones correspondientes. Gracias, doctor César Siles, y gracias al Procurador General del Estado, César Siles, por esta entrevista en Fides. Le agradezco mucho por su tiempo. Procurador, hasta la próxima. Gracias, John. Hasta la próxima.